Hola amigos, un saludo desde Hong Kong. Estamos en la isla de Hong Kong, en la parte sur, en una playa conocida como Repulse Bay, que pasa por ser la playa más bonita de la isla. Aquí la estáis viendo. Allí al fondo, en la montaña, hay un parque acuático que se llama Ocean Park, muy grande, que incluye un oso panda. Y aquí la playa y los mega hoteles en la parte de detrás, entre la playa y la montaña. Muy bonito. Esto es un mini parque y os voy a enseñar algo muy curioso que hay aquí, que son dos pabellones chinos llenos de estatuas un poco extrañas. Aquí tenéis dos estatuas de 10 metros de alto, de sendas deidades chinas. Y un montón de estatuitas pequeñas, curiosas. Y allí al otro lado, otro pabellón. Vamos a ver algunas de las estatuitas que hay por aquí. Son curiosas. Por cierto, este ruido tan fuerte que escucháis allí al fondo son las cigarras. Las cigarras hongkonesas, tan fuertes como las coreanas. Una estatua grande, otra, y luego muchas estatuitas así pequeñas, adornadas con pequeños azulejos de colores. Muchas, muchas. Muy bonitos, por cierto, estos árboles de Hong Kong, casi parece una jungla tropical. Aquí hay una placa que explica la historia del lugar en chino y en inglés. Podéis leerla si le dais a pause aquí, que explica, bueno, pues que esto era un centro de piratas que hostigaban las rutas comerciales marítimas hasta que los echaron. Aquí hay un puente. Vamos a subirnos. Hace un rato había un hombre pescando ahí. No sé si pescaba mucho. Que aquí lo más que se pesca son unas vistas muy bonitas de la costa y unas estatuas muy coloridas y de lo más curioso. Y allí veis, al otro lado de ese pequeño parque, la playa que os enseñaba al principio, el primer pabellón, y aquí el segundo. Y con esta imagen tan bonita, hago el corto y cierro de este vídeo, y muy pronto os pondré más de esta ciudad, Hong Kong, una maravilla para visitarla. ¡Hasta la próxima!